Bueno, este seminario es de historia del Uruguay del siglo XX. Y la primera intervención de Alfonso López Mora habló fundamentalmente del XIX. La cuestión es, ¿por qué el siglo XX? ¿Cómo determinamos las épocas? En términos ferroviarios diríamos que el XIX, cuando llega el ferrocarril es el símbolo de la identidad, es el gran icono del cambio de las revoluciones liberales y de la revolución tecnológica, de las dos cosas al mismo tiempo. El ferrocarril como revolución tecnológica, pero al mismo tiempo representando al gran capital. Y aquí tenemos un cuadro muy famoso de Darío Argüelles, La modernidad que pasa por encima de la tradición. Y apenas 40 años después tenemos el ferrocarril, que ya no es exactamente de vapor y carbón, que corre muchísimo y que está vinculado a la gran industria. En efecto, estamos en los dos, estamos en es un muestra del siglo XX, pero viene de atrás, viene del siglo XIX. Hemos pasado de esa modernidad, de ese gran capital que se impone en la ciudad, que se impone en un nuevo sistema económico y sociopolítico, hemos pasado a percibir problemas. Pasos a nivel, estaciones gigantescas como esta de Nantes, que tiene dos fachadas y que hay que huir como se pueda, por encima de muchísimas vías. O los famosos baldíos, también muchos de los ferroviarios, los cerramientos problemáticos. De tal manera que en España, esto es una cosa curiosa, solamente en España, esto no ocurre en Alemania, ni en Italia, ni en Francia. En España pensamos que el ferrocarril es maleable. Se puede quitar, poner, sustituir, enterrar, trasladar. El ferrocarril es una molestia y el ferrocarril se puede mover. Claro, técnicamente se pueden hacer muchas cosas. La cosa es si es correcto hacerlo, si es un buen gasto, si eso responde realmente al interés general. Por eso pongo esta imagen de los ferrocarriles verdes, en la que se ve cómo se puede hacer cualquier cosa. Hasta un vagón J lo pueden levantar unos operarios de los ferrocarriles verdes, que no generan ningún problema. Vuelvo atrás. Es seminario sobre historia del urbanismo en el siglo XX. Entonces hay que hacerse una pregunta que es muy elemental, pero al mismo tiempo muy rotunda. Aquí hemos uno de los grandes historiadores franceses que, encarcelado poco antes de que lo fusilaran, en el año 41, escribe unos textos que después Jean Ferre logra editar en el año 49. Y dice algo que puede parecer elemental, pero que hay que repensar. De buena gana contamos por siglos. El siglo XX parece que se justifica por sí solo y es una mera aritmética del sistema decimal. Contamos con unos años determinados, pero hay que justificar por qué el siglo XX. ¿Por qué empezamos en 1901? Por supuesto, siempre que se habla de cualquier tema, hay que buscar los antecedentes. Y de hecho, es lo primero que hemos hecho en el seminario. Los antecedentes que son importantísimos. Pero aún así, todo yo creo que si nos planteamos una historia del siglo XX, deberíamos empezar por justificar el ámbito de estudio. Justificar el ámbito de estudio igual no es tan fácil como nos creemos. Como es evidente, siglo XX ya está. Pero yo creo que, como dice Bloch, o como se dice Bloch o Bloch. 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 No, pues como decía el profesor Bloch, no reconocer por límites, sino zonas marginales y justificar, no saben qué ámbito espacial, el ámbito temporal, por qué siglo XX, o dónde empezar en el análisis del siglo XX. En materia de ferrocarriles, tendríamos que decir que en el siglo XIX los ferrocarriles siempre se imponen en todos los sitios y es lo mismo que fue de Nueva York, Londres o Logroño. El ferrocarril siempre se impone, el ferrocarril representa al poder del Estado y sobre todo al del gran capital internacional, a los grandes grupos financieros. El ferrocarril en el caso español se impone por los ensanches, absolutamente a todos, de Barcelona, de Madrid, de Bilbao. Con el tiempo, con el cambio de siglo, y a finales del XIX, los primeros planes urbanos modernos, los alemanes, da igual que sea Frankfurt, que Berlín, que Colonia, o el de Milán, de Veducto, el de Colonia de Stuyven, esos son planes que parece que quieren hacer algo, parece que proponen un cambio, pero realmente saben que no pueden conseguir ese cambio. A finales del XIX todavía los ferrocarriles son un elemento muy importante que representa la gran capital con el apoyo del Estado. Y además, como es una infraestructura muy rígida, no pueden llegar los operarios del ferrocarril belga a mover las cosas. El ferrocarril seguramente la infraestructura más rígida, junto con los canales fluviales,
fácil trasladar, mover. A finales del 19 todavía se encuentra con un grave problema para proponer cambios para que el ferrocarril esté mejor adaptado o integrado en la ciudad. Podemos ver cómo en las propuestas que tenemos el ferrocarril que pasa justo al lado, pleno centro de Colonia, al lado de la catedral, y llega Stuyven, el gran urbanista, con su gran tratado de muy pocos años después de este, sobre el manual, ¿no?, de arquitectura y de urbanismo en la ciudad. Nos encontramos con que mantiene esta línea, no puede hacer otra cosa más que mantenerlo. Y eso sí, en ese anillo de las antiguas murallas de la ciudad reserva un espacio para que aquí haya más un pasillo más estrecho, un ferrocarril que ocupe menos lugar, para que pueda estar ahí los depósitos, las instalaciones técnicas y también aquí, a un lado y al otro del río, y la estación que sea un elemento menos molesto. En el caso de Beruco y Milán, las propuestas para Milán son de ampliación de ferrocarriles, más y mejores estaciones. Teniendo en cuenta que yo aquí intento hablar del gran ferrocarril de ámbito estatal, no quiero hablar de los tranvías como el gran argumento para el crecimiento y para la promoción inmobiliaria, o los metros como forma de concebir y planificar una ciudad, sino del ferrocarril de ámbito estatal que pasa o llega a la ciudad. Y nos encontramos al final del 19 con que el planeamiento este incipiente no puede resolver prácticamente nada. Como mucho, proponer una estación nueva monumental, llamando estación al edificio de viajeros, que no es lo mismo. De tal manera que es en el siglo XX donde ese diálogo ferrocarril-ciudad es un diálogo entre sordos, pero donde se forja una problemática de intereses urbanos, de ambiciones urbanísticas y de problemas ferroviarios, porque el hecho de que un ferrocarril esté en la ciudad genera problemas al ferrocarril. Esos problemas se van anquilosando, se van consolidando, pero siempre sin solución. Por lo menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial no hay soluciones relevantes para la problemática ferrocarril-ciudad. Este diálogo, entre comillas, es un diálogo falso. En el caso español, ese diálogo, ese entendimiento, es un entendimiento en el que todos ganan. Hay entendimiento cuando van al ferrocarril y van a la ciudad. En términos monetarios. En términos monetarios. Cuando ganan los dos, cuando los dos participan del negocio inmobiliario, entonces las soluciones salen adelante. Pensemos cómo, por ejemplo, Montparnasse de París empieza en el 56 el proyecto. ¿Y por qué en el 56? Porque se creó una sociedad estatal, una agencia pública o mixta. Es decir, en el momento en que hay un posible negocio inmobiliario, en el momento en que también el Estado se aprovecha de ese negocio, entonces podemos pensar que una estación puede desaparecer. Eso sí, antes tenemos un ferrocarril que ya es estatal, que ya ha sido nacionalizado, y un ferrocarril que dice que la estación se me queda pequeña, si a mí me la hacen mejor, participo del negocio. Y eso es el caso parisino del 56, pero realmente la Tour Montparnasse, que es del 73. Es un periodo largo, ¿no? Son casi 20 años de proceso, pero es ese momento, de los años 50 a los 80, cuando nace esas posibles soluciones de ferrocarril, con mejor o peor hecho. En España solamente empieza con claridad en el momento en que hay un cambio legal. Hasta que no hay cambios normativos que encajan a la legislación urbanística con la legislación ferroviaria, y eso no ocurre hasta 1987. Y los decretos que lo desarrollan, los reglamentos, son del año 90-91, es un fenómeno muy reciente. Y a partir de este momento aquí hemos estallado, nos hemos vuelto un poco locos. Porque no ocurre, es un fenómeno diferencial, no ocurre en otro sitio ese ansia por eliminar el ferrocarril de la ciudad o por hacer aprovechamientos inmobiliarios en la ciudad. Por lo tanto, podríamos decir, en términos de antecedentes decimonónicos, ya que estamos hablando del siglo XX, por un lado, llegan en el año 30 los ferrocarriles, a partir de los años 30 es cuando llegan a todos los lugares, podemos decir que la década de la generación ferroviaria como estaciones de línea, digamos, como ferrocarril ordinario, tendríamos que decir que hay una casuística amplísima. No es lo mismo una estación término que una estación pasante, no es una gran ciudad que una ciudad mediana, una ciudad pequeña, pero en términos generales, quiero decir que las estaciones terminales tienden a acercarse a la ciudad y las estaciones pasantes generan más problemas y tienden a circular por el borde de la ciudad, a penetrar menos en la ciudad. Eso hace la forma de pensar las estaciones terminales o el hecho de que las estaciones pasantes se ubican en el borde de la ciudad 19, ocurre que en el 20 ya no es borde, ya participan de la centralidad de la ciudad y se genera una problemática.
La problemática esencial es del ferrocarril como línea, no como estación. Es la línea la que se comporta como una barrera. Ya no es un límite como en la mitad del 19. La ciudad crece hacia el ferrocarril, sino que se ha traspasado la línea férrea y se genera una problemática bastante similar. En el caso español, coincide que salvo una ciudad que es Vitoria, todas las demás ciudades lo que hay al otro lado de la vía ferroviaria es hábitat provincial. De tal manera que cuando llega la democracia, a partir de las elecciones del 79, se empieza, los que viven del otro lado, que ya tienen voz, dicen, el ferrocarril es nuestro verdugo. El ferrocarril es el problemático, es el causante. El causante no es el mal urbanismo. No es que los barrios obreros del otro lado de la vía estén mal urbanizados, estén mal equipados, estén mal construidos y hay una mala calidad de vida, sino la culpa es el elemento físico que separa el centro del lugar ambicionado del hábitat proletario. Yo soy del barrio de las Delicias, del otro lado de la vía. Vivir del otro lado de la vía marca también en la forma de percibir la ciudad. Por eso esta problemática todavía persiste. En el caso español, pero vemos muchos casos, puesto cuatro alemanes, la estación, ¿dónde llega? Adrede no como grandes ciudades, sino tiene que evitarlo. Las estaciones terminales tienden a penetrar, tienden a acercarse a la antigua ciudad, mientras que lo habitual es ir por la periferia, acercarse a la ciudad, pero no a la ciudad, digamos, de herencia medieval, sino a la ciudad ya del crecimiento del edificio. Tienden a circular o a estar en, o ubicarse en los bordes. Claro, esto parece una foto fija, por ejemplo, esto es la gran estación que tiende a sustituir a otras instalaciones que había cerca. El caso de Colonia es un caso bastante especial. No es habitual que los ferrocarriles penetren tanto en las ciudades, no es habitual. Si tenemos casos españoles, diríamos, los dos únicos casos españoles donde el ferrocarril penetra en la antigua ciudad amurallada, son el de Valencia y el de Gijón, teniendo en cuenta que el de Valencia apenas dura 25 años. Enseguida tiende a salirse. De hecho, la estación actual está aquí. Porque la línea férrea cortaba con una vía muy importante, que era el camino de Játiva, y apenas 25 o 30 años después, la estación ya salió, en el mismo 19. En el caso de Gijón, esta muralla es una muralla deseada, una muralla proyectada en proceso de construcción, paralizada, de tal manera que aquí lo que tenemos son fosos, ya no es una muralla artillera real, hay fosos, hay algún rebellín, alguna parte de muralla, pero realmente penetrar por aquí y conectar con el puerto es una solución excepcional. Lo normal en España, pero en Francia, en Italia, en muchos otros países, es que el ferrocarril circule por fuera de la ciudad y se tenga a la estación como un referente para el crecimiento, incluso para la generación del nuevo hábitat progreso, del nuevo centro de la ciudad, o la transformación de una parte de la ciudad con un referente formal, que es el edificio de viajeros de la estación. Y esto es lo que mayoritariamente se ha estudiado por parte de arquitectos y urbanistas y historiadores del ferrocarril. Se ha estudiado cómo lo que se llama estación, que es edificio de viajeros de la estación, no es lo mismo, la estación es un gran complejo, a veces gigantesco, a veces de 100 hectáreas. El edificio de viajeros de la estación, que es el elemento moderno que conecta a la ciudad con el mundo, se convierte en un gran referente para los crecimientos de la ciudad. En el caso de Bruselas, todo este barrio se piensa en relación con el ferrocarril, ya no con sus canales, que están pasando a la historia por esta época. Ya el referente principal es la estación. Porque la estación es un nodo para los futuros tranvías, después para los autobuses, es un lugar de máxima accesibilidad y por lo tanto es un nodo conectivo de la ciudad moderna. Y al mismo tiempo es un foco urbanístico en la forma de proyectar esos crecimientos. Esto es lo que mayoritariamente se ha estudiado. El propio Stevens, en su manual de finales del 19, pone muchos dibujos, algunos de esos son de aquí. Y toda la tratadística ferroviaria, incluso la escasa urbanística que lo traza, plantea este tema. Es lo que mayoritariamente se ha estudiado. Se ha estudiado menos cómo la estación, con peor o mejor calidad, el edificio de viajeros de la estación, genera unas tensiones de crecimiento de la centralidad. Puede haber transformaciones en la ciudad tradicional,
pero además de esas transformaciones internas se crea una nueva centralidad, y esa nueva centralidad está cerca de la estación. Este es el nuevo parque de la ciudad, no es casual. El nuevo centro, el nuevo parque, y una apertura que rompe todo el tejido persistente con el nuevo puente de acero. El puente de acero, la nueva calle, el nuevo parque, tiene que ver con el ferrocarril. Esto es muy frecuente en prácticamente todas las ciudades. No es una cuestión formal, es una cuestión de concepto. El ferrocarril es un punto de tensión que favorece los intereses locales a la hora de crear una nueva centralidad urbana, teniendo en cuenta que la estación no tiene nada que ver con los intereses locales o con la burguesía de la ciudad, sino que es la gran burguesía, el gran capital. En el caso español es capital francés, capital belga, capital británico. Es diferente, y ese gran capital aliado con la gran burguesía financiera del país. Son intereses diferentes, dónde está la estación y qué ocurre después con la ciudad, son dos momentos distintos y son dos intereses distintos. En el caso de la Valencia, aquí se pone la estación, que no se pone ahí porque lo quiera ni el ayuntamiento ni la gran burguesía, sino porque aquí había suelos públicos, municipales, que debían dar. Los ferrocarriles habitualmente a las grandes compañías solicitan a todos los ayuntamientos que les digan qué terreno les van a regalar o les van a vender por un escudo o por un real o por dos pesetas. De hecho, esto se vendió por una peseta. Decenas de hectáreas por una peseta. Una vez que se ubica aquí y se fuerza la traza con doble curva para poner la estación, el detonante del cambio no es la estación, es decir, no es una causa directa, es un argumento. En la ciudad estaba ocurriendo un cambio. Yo estuve estudiando el Foso de la Memoria de Maravilla en el libro sobre la historia de Madrid y anteriormente también con otro capítulo del libro sobre todas las aperturas y todo el cambio que se hace en el centro sur de la ciudad tradicional vallisoletana. Se crea un nuevo centro y ese nuevo centro empieza en la Plaza Mayor y termina en la estación. Ese es el nuevo centro. El resto, pongo colores porque son, en términos históricos, cómo se formó y cómo creció la ciudad, pasan a ser barrios. San Nicolás, Santa Clara, lugares históricos de la ciudad pasan a ser barrios obreros. Y el nuevo centro ya no es ni el centro geométrico, ni la propia, ni el centro histórico, sino este otro espacio. Todas esas calles que existen hoy son de la mitad del 19 en adelante. No digo que sea una causa, ni una mera circunstancia, es una causa indirecta y desde luego siempre es un argumento. La calle de la Estación, la calle Duque de la Victoria, mucha de la calle de la propia Recoletos, todas las desamortizaciones que se dan aquí, donde hay muchísimos espacios conventuales y también del clero secular, permite que esa burguesía que era comercial, industrial y financiera se convierta en burguesía propietaria y transforme la ciudad por completo. Todas las nuevas calles que hay tienen por punto focal la estación. En el caso de Sevilla hay dos estaciones, una forzando el río, comiendo de terrenos al río, y en un espacio que era antiguamente militar se pone una gran estación terminal para acercarse a la ciudad. En este otro caso, parecido a Valladolid, se fuerza la traza para acercarse todo lo que se puede a la ciudad. Y esto va a ser el espacio industrial de Sevilla en el siglo XIX. Y a pesar de que ese es el espacio industrial de Sevilla en el XIX, este camino de salida de la estación hace que este espacio sea primordial en las transformaciones de Sevilla durante todo el siglo XIX. Principios del 20 prácticamente hasta la guerra civil, hasta los años 30. En definitiva, la estación siempre ha sido un referente de la realidad, en la forma de cambiar la ciudad, pero también en los teorizantes o en los que plantean cómo debe ser la ciudad del futuro o cómo debe ser el futuro de la ciudad. Y aquí tenemos cómo esa que es la estación. He puesto antes este diagrama porque Howard hizo muchos diagramas, creo que ataque 7, y casi todos son confusos en términos ferroviarios. Confusos o errados o forzados. Porque de hecho planteo alguna especie de anillo ferroviario que rodea la ciudad en su intención, creo yo, de que no haya centralidad. Sus diagramas tienden a decir la ciudad debe ser lo menos central posible. O dicho de otra manera, la centralidad ha de estar repartida. Estamos buscando una ciudad algo más igualitaria. Forma parte de esa idea reformista de los inicios de Howard. Por eso se crea un centro geométrico, que además es el centro de los equipamientos, se crea otro centro, que es un parque, se crea un gran círculo que reparte también centralidad, colegios, comercio, etc.
y después la estación, que fuerza mucho para que no fuerce, para que no deforme esa igualdad de precio del suelo, esa igualdad de concepción de que la ciudad está bien repartida en términos de centralidad, se crea un anillo de tranvía, el tranvía va parando por todos los sitios, sobre todo donde cruza con los bulevares radiales, y entonces desaparece la centralidad. Eso está forzado. Mucho más forzado es el caso de la ciudad lineal, donde ni siquiera hay estación. Tenemos un pueblo, otro pueblo, y un chorizo. ¿Y dónde están las paradas del tranvía en ese chorizo? No hay paradas, las tuvieron que hacer. Pero en los proyectos, en los dibujos, en la publicidad de esa ciudad jardín lineal, no hay estaciones. Porque en el momento que hay una estación, se están forzando centralidades, valores inmobiliarios, etc. Desaparece adrede. 30 años después, todavía se sigue pensando en estos modelos de centralidad y de espacios comerciales a los que se puede ir andando, y todo eso se concibe desde la estación. A partir de los años 30 esto empieza a cambiar. Ya no es la estación, ya es otra cosa. Todavía en el arranque del siglo XX, los grandes pensadores de la ciudad que están expulsando a la industria hacia afuera, tenemos todas las áreas industriales, la industria ya está afuera, estos dibujos tan monstruosos representan la gran centralidad, pero las estaciones no las han retranqueado, no las sacan fuera, ahí siguen estando las estaciones vecinales. En el arranque del siglo XX, todavía esas grandes estaciones de 50 y de 60 años antes mantienen su prestigio, su valor, su conectividad, etc. Pero 30 años después, la estación solamente representa la accesibilidad. Una gran accesibilidad permite esa gran centralidad que propone el progresivo. Esto es un aeródromo estúpido, pero debajo pasan autopistas, pero debajo pasa el metro, debajo el ferrocarril pasante de la gran ciudad. Todavía, antes de la Segunda Guerra Mundial, la estación tiene un valor de representación, un valor de conectividad para los ciudadanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso desaparece. Los ferrocarriles o se arruinan, o simplemente solicita, el gran capital solicita al Estado ser rescatado para asegurar su capital, como casi pasa siempre, lo que pasa ahora, pues nunca pierde el gran capital, vende su participación en sus acciones y los ferrocarriles pasan a ser del Estado. Antes de la guerra, en el caso francés o en otros, lo habitual en el mundo es que sea después de la Segunda Guerra Mundial cuando se nacionalizan los ferrocarriles. En el caso español, después de nuestra guerra civil, se rescata el capital de las grandes empresas. Tenemos en cuenta que en el caso español, la Compañía del Norte, la Compañía MZ, eran las empresas españolas con más activo, más pasivo, más personal y más influencia política del país. No es casual, por lo tanto, que no sea fácil trabajar con ellos. Los presidentes de las compañías ferroviarias fueron primeros ministros. Dejaban de ser primer ministro y volvían a ser presidente. La puerta giratoria famosa del siglo XIX era muy habitual. Los grandes próceres de la patria, Alonso Martínez, etc., eran presidentes de una compañía ferroviaria y ministro de fomento. Es decir, el que mandaba en su empresa dejaba de ser ministro de fomento y volvía a ser presidente de su compañía. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Que los ferrocarriles ya no son el referente. Ya es el automóvil, que llevaba inventado 40 años, pero no había triunfado en el sistema de transporte. El ferrocarril deja de ser el sistema general de transporte, el sistema universal, y pasa a ser la carretera, el automóvil y el camión. ¿Dónde está la estación de tren? En Sanidad. Pues la estación de tren en Sanidad tiene dos funciones. Una, desplazar a los que construyeron esta ciudad. Esta ciudad parece que se ha inventado de repente, pero esto tarda años en construirse y los que lo construyen viven aquí, en el blanco. Esto sí que es un nuevo lugar, ¿eh? En el blanco, en el no territorio. Aquí están las decenas de miles de hindúes que construyen Sanidad y que sí necesitan la estación, que está fuera de la ciudad, al otro lado del río. Ahora, ha tenido a bien el que ha proyectado esto, pues poner aquí un espacio logístico vinculado al ferrocarril, que ni siquiera parece dibujar. El ferrocarril pasa a ser un sistema de asistencia a la industria, de asistencia al gran transporte logístico, nada más. Ya no tiene relevancia en la ciudad, ni siquiera está en el borde de la ciudad, está claramente fuera. Y si nos fijamos en este otro, está más fuera aún, porque esta es la estación de autobuses, esta es la estación de tren. Absolutamente fuera de la ciudad, fuera de las rondas externas. El ferrocarril sigue teniendo un valor
pero para el movimiento mercante y nada más. Ese es el cambio fundamental a lo largo del siglo XX. Pero volvamos al XIX. Realmente principios del XX. En el siglo XIX se empiezan a utilizar los publicistas la expresión de que la estación es la puerta de la ciudad. Tiene mucho de cierto. En una época en la que se derivan las murallas y el transporte universal es el ferrocarril, se llega a la ciudad por la estación, por el edificio de viajeros de la estación. De tal manera que el edificio de viajeros de la estación es la nueva puerta de esa muralla virtual de entrada a la ciudad. Pongo este dibujo de un buit porque me parece importantísimo y nadie le ha hecho mucho caso. Y es que plantea en su epígrafe de los confines y accesos a la ciudad, en su famoso libro La práctica del urbanismo, plantea que no solamente es un referente para la ciudad que estaría hacia abajo, con sus accesos, sino que además tiene que tener conectividad con el otro lado, incluso doble fachada. Fachada a la ciudad, fachada a lo otro que será ciudad. Con pasos. Esto lo dice Uri y no se hace prácticamente en ningún sitio. Las estaciones laterales, las estaciones pasantes son en casi todos los lugares, son laterales. Este es el edificio de la estación y del otro lado o están las mercancías, o está el depósito, o está lo que fuere, no, están los talleres, instalaciones técnicas, o nada. Solamente hay un caso, que sería el de Tokio, que funcionaba mal, pero bueno, donde se plantea la estación como ese gran elemento fundamental en la ordenación de la nueva ciudad, pero tiene sus pasos y tiene su doble fachada. Lo normal es que eso no sea así. Todos estos dibujitos típicos de los tratados del final del 19 y principios del 20 plantean realmente lo que piensan realmente es cómo es una plaza de circulación vinculada a una estación, que es distinto que el patio de coches de la estación o la plaza de la estación. Y estas estaciones todas tienen una sola fachada. Pero hoy en la estación es un elemento muy complejo. Vengo diciendo hasta ahora lo mismo con la estación que el edificio de viajeros de la estación. Estos ferrocarriles que son pasantes y que realmente son apeaderos son difíciles, son complejos, pero en términos de técnica ferroviaria, como expresaba ya José Luis Galana, esto es realmente sencillo, es pasar, simplemente es pasar y la ciudad se atiene a ellos. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando se proyectan las estaciones, casi todas las estaciones, lo que se proyecta es lo que se expropia y lo que se proyecta en parte es un gran complejo. Se compra o se expropia o se compra bajo la amenaza de la expropiación barata, se compra mucho terreno. Esta es la estación de Burgos en 1960. Solamente hace falta esto que está en blanco. Estos grises son retales, que bueno, se pueden expropiar para no perjudicar a los propietarios, para que el espacio sea más redondo, más. Pero esto otro solamente tiene una explicación inmobiliaria. Y esto es muy frecuente. Se expropian terrenos porque se está pensando en el futuro. Este es el gran capital que ya piensa en términos estratégicos. ¿Qué pasará dentro de 30 años? ¿Cómo ampliaremos el negocio? Hay que tener en cuenta que las compañías ferroviarias son capital financiero. La ley de ferrocarriles en España, que es del año 1855, es fruto de una revolución, como la comuna, similar, pero que es aprovechada por la burguesía progresista para quitar al pueblo del medio y hacer cambios. Y el cambio es la ley de banca, se crea el Banco de España, se crea la legislación de entidades financieras, la ley de ferrocarriles, se crea la peseta, etc. Cuando eso se hace, el gran capital se implanta y está pensando en otros negocios. Capital financiero que además después crearán los bancos. Esas entidades financieras generales de crédito generarían los bancos de después, como el Banesto, por ejemplo, que lo creen estas compañías. Y además tienen sus compañías inmobiliarias. Esto pertenece a la lógica típica de los tranvías, que son capitales también dedicados a la conexión inmobiliaria de la ciudad. No se puede entender cómo crece Madrid o cómo crecen muchas otras grandes ciudades si no sabemos quién controla la propiedad del suelo, quién controla la conexión inmobiliaria y cómo se da accesibilidad a esos espacios, con los tranvías, en el arranque, sobre todo en el 19. Pero bien, esta estación es relativamente sencilla, es una estación de primera del siglo XIX, pero casi no tiene instalaciones técnicas. Aquí los muelles, aquí tiene el pequeño depósito. Pero ¿qué ocurre 100 años después? Sobre todo cuando ya las compañías han sido unificadas y se ha creado una compañía estatal. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor no tiene un depósito. ¿Qué puede tener los depósitos? El de una compañía, de la otra compañía, que tiene unos talleres de remolcado, unos talleres de móvil, haces de vías,
son heredadas de 19 de otras compañías, y lo que tenemos es un espacio muy complejo que hace que lo que hay al otro lado, si en esa ciudad se ha promovido o se ha permitido de forma ilegal o legal que haya espacios urbanos, estos espacios urbanos, si no son industriales, son clarísimamente hábitat obrero, muy mal equipado, no urbanizado, etc. Y este ferrocarril se convierte en una gran mudanza. Insistiendo con que la estación no es el edificio de viajeros de la estación, aquí vemos Valladolid en el año 12, aquí tendremos una extensión aproximada, corrígeme José, si me equivoco, 40, está hectáreas más o menos. Y el edificio de viajeros de la estación es este. En el resto del espacio trabajan en esos años cerca de 3.000 personas. Es un gran espacio industrial, es el espacio industrial de la ciudad. Y los colores significan que no es lo mismo un depósito de máquinas, que un taller de coches, que un taller de locomotoras, que los grandes almacenes de la compañía para todo el país, que las oficinas, que el espacio de mercante, que el economato, que el taller de vía y obra, etc. Y eso es lo que José Luis está en proceso de concluir, la comprensión de cómo funciona esto en todo el mundo. Él empezó, hizo su tesina sobre la violín. Y además era criticada, decían, es que esto no es geografía, esto no es geografía. ¿Qué nombre le damos? Esto no es geografía, le decía. Yo que sentí insultado, digo, pues ¿qué más da? ¿Qué problema tenemos? No tenemos colegas humanistas cuya carrera inicial era en geología, ingenieros agrarios, ¿no? San Martín estudió geología y es el catedrático de diseño urbano en Minnesota. Hay cosas que no se comprenden. ¿Esto qué es? Pues lo que hay que hacer es comprender, desde criterios ingenieriles y de historia técnica, ayudar a comprender qué pinta esto en la ciudad, cómo se integra en la ciudad, y a día de hoy, cuando decimos esto va a desaparecer, qué podemos hacer, qué valores existen, cómo interpretarlos, para no meter la pata. La última diapositiva del taller de José Luis es una auténtica borrada del decano del Colegio de Arquitectos de Valladolid. Ex decano, pero en ese momento era así. Bien, es más que un edificio, en efecto, pero es que además la estación, decía antes, es un referente en el crecimiento de la ciudad, en la nueva centralidad de la ciudad, en efecto, pero también lo es para la creación de empleo para los viajeros. Porque como la estación no es el edificio de viajeros, es un gran complejo, mayor, de mayor o menor tamaño, de mayor o menor complejidad, podríamos decir que el edificio de viajeros es el foco tensor de la nueva centralidad, pero todo lo demás, por ejemplo, es el barrio de San Andrés, es el barrio de los ferroviarios. Esas 3.000 personas que decíamos antes viven ahí. Un crecimiento de la ciudad hasta la vía del tren. Y ese crecimiento, más o menos formal, es el hábitat proletario. Y después se salta la vía. Cuando se salta la vía tenemos otra cosa. Este es el primer plano topográfico que se hace en todas las ciudades de España en los años 10. Y lo que tenemos es que ya hay diferentes promociones de propietarios agrícolas que tienen intereses y buenos contactos en el ayuntamiento para poder construir lo que crean conveniente en el extrarradio. El extrarradio es un concepto muy importante que maneja muy bien Charlotte en su investigación, que es un concepto de 19 que se ha ido perdiendo, ya existe este radio sin mucho sentido, pero entonces el extrarradio era el ámbito del municipio en el que el ayuntamiento no quiere saber nada en términos urbanísticos. Y por lo tanto, quien quiera construir, lo único que necesita es que el ayuntamiento no se oponga. Esto es un propietario agrícola, este es otro que se llama Tranque, hace lo que le da la gana, y este es el barrio de Tranque. Y los nombres de las calles son los de sus hijas, su cuñado, este es Delicias, y esto es, es ortogonal, sí, aquí, a un camino histórico. Este es el camino de Segovia. De hecho, son los caminos históricos los que mandan en la ordenación. De tal manera que en 1897 tenemos la vía férrea, y este es el gran complejo ferroviario, todo esto es crecimiento obrero. Rellenando, este río acabará desapareciendo, pero todo este crecimiento hacia la vía, el hábitat obrero. Y todo esto es el nuevo centro de la ciudad, es el centro comercial, de negocios, de mando institucional y también de la burguesía. Pero llega un momento, como acabamos de ver, que se salta la vía. Y cuando se salta la vía, tenemos todos estos crecimientos y todos por completo son o núcleos de extrarradio o de los suburbios. Porque en los núcleos de esta radio hay notificación, hay supuestas calles, entre comillas, pero en los suburbios no. Estos suburbios, el que surge aquí, o el que surge más arriba, en el actual barrio de España,
cambio son crecimientos o con notificación o son sin notificación, pero en ningún caso con urbanización. No empezaron a tener agua, una fuente, hasta después de la guerra civil, hasta los años 40 o 50. Llegamos entonces a la actualidad, lo que tenemos son muchos problemas de barrera, de pasos que podrían existir y no existen, y ese es el problema actual en las ciudades españolas. Un mal urbanismo, una mala relación del crecimiento de la ciudad con el ferrocarril que lleva ahí más de siglo y medio, que no se ha preocupado mucho por lo que le pasa a la ciudad, pero la ley nunca le ha obligado a preocuparse por la ciudad. Entonces, en cumplimiento de sus leyes, hace lo que explota esa línea férrea. La ciudad crece mal y se generan muchos problemas. Pongo este caso porque estoy estudiando varias ciudades andaluzas con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y encontré este caso que es curiosísimo. ¿Cómo se pone un apeadero cerca de Sevilla, donde apenas había media docena de manzanas, por llamarlo de alguna manera, de construcciones rurales en un olivar? Esto es un gran olivar, y se construye un apeadero. Y 125 años después tenemos esto. ¿Y qué es lo que hay? Exactamente lo mismo. La caminería histórica, estos caminos que vemos ahí, se refleja en las calles de hoy, y esa caminería cuando se enfrenta a la vía son los pasos a nivel de hoy. Grandes problemas de pasos a nivel, de caminos estrechos, etc. En el caso de Valencia es muy similar. Todas estas barras azules son los antiguos caminos rurales que se convierten en calles. Es decir, que no hay urbanización ninguna. No podemos hablar de auténtica urbanización hasta los ayuntamientos democráticos. De ahí que en Valencia haya tantas calles tan mal urbanizadas porque hubo un urbanismo de urgencia tremendo para poder resolver esto. Yo de pequeño pues vivía en calles donde no había aceras, no había más que una calzada miserable, no había iluminación, no había saneamiento, etc. Bien, entonces, yo, como me duele hablar de causas, porque esto de las causas es muy difícil en la historia, podríamos decir, por un lado hay que diferenciar entre la lógica del recapital y las lógicas estatales, teniendo presente que el ferrocarril es la gran instrumentación del nuevo régimen liberal para crear un mercado nacional. El mercado nacional es el que crea esa nación y ese estado liberal. El gran capital aliado con el Estado siempre se impone a la burguesía urbana de la ciudad en concreto. En segundo lugar, se han dado la espalda siempre, teniendo en cuenta que eran ingenieros civiles, tanto los que construían ferrocarriles como los que planificaban por los años que hacían esos proyectos urbanos en el 19. Pero no conocen las necesidades del otro. El ferrocarril defiende lo suyo, la ciudad de lo suyo, no hay empatía, no hay conocimiento de lo ajeno, se da la espalda. Y eso se muestra en la normativa. Si uno analiza la legislación urbana y busca qué referencias hay de esa legislación urbana respecto a las grandes infraestructuras, es igual que fueran carreteras que ferrocarriles, cómo se relacionan, cómo se resuelven los conflictos, no existe. Es una normativa que no existe, que es muy, muy reciente. ¿Cómo se han resuelto esos problemas? Con buena voluntad o con imposición estatal. No hay otra forma. Cuando el Estado no ha tenido capital o no ha tenido interés claro en resolverlo, no se ha resuelto. Montparnasse fue una decisión también de ámbito estatal. Hasta que no surgió esa decisión, porque la SNCF, desde que se crea, sabe que la estación Montparnasse se le ha quedado pequeña y tiene que crear una nueva. Tarda 20 años en poner cartas en el asunto. ¿Cuándo? Cuando el Estado crea una sociedad y una agencia. Y aún así, otros 20 años después, digo esto de los años porque los tiempos del ferrocarril son incluso más largos que los tiempos de la ciudad. Sus inercias son muy poderosas. Entonces, un darse la espalda y una falta de gracia normativa. Y solamente ha empezado a resolverse esto cuando ganan todos. Esto de ganan todos es imposible, lo sabemos todos. O gana la banca o gana el jugador, pero ¿quién gana aquí? Ganan todas las administraciones, pierde la ciudadanía. Perdemos nosotros como pobladores de la ciudad. ¿Por qué ganan todos? Porque tienden a resolver los problemas de la ciudad a coste cero. ¿Quién lo paga? Pagan las plusvalías inmobiliarias de una gran promoción, de un gran proyecto urbanístico donde se crean muchos nuevos metros cuadrados de servicios de terciario, de residencial, y eso se supone que paga toda la gran operación. Y eso es lo que crea muchos problemas. Perdonad que haya tanto texto aquí, pero digamos que existe. Esto ocurre en España, no ocurre en otros países. Hay un discurso contra el ferrocarril. Posiblemente porque en España
El ferrocarril apenas mueve el 3% del total de, de los movimientos globales de transporte. En términos mercantes, incluso menos. En mercancías, menos del 3%. En pasajeros, pues, podríamos decir largas distancias, conexiones entre las grandes ciudades, no llega al 10%. ¿Eso qué significa? El sistema universal de transporte es el automóvil. En este país queremos autopistas. Somos el país con más autopistas del mundo en relación con la población. Número uno mundial. Si relacionamos longitud de autopistas y autovías con pobladores, número uno mundial. Si no tenemos en cuenta la población, somos el número dos del mundo. ¿Quién nos gana? Estados Unidos de América. Vivimos una locura de infraestructura. Todo el mundo reclama una infraestructura. En mayoría se reclama la autovía León, o los de Soria quieren ir a Burgos, o los de todo el mundo dice que tiene un déficit histórico en infraestructuras. Y hay que crear nuevas infraestructuras. Y las que existen hay que moverlas, que no nos valen. Y mover una infraestructura con un ferrocarril es como crear la nueva. Y tiene un coste gigantesco. Hay un discurso contra el ferrocarril porque se usa poco y porque hay una ambición urbana sobre los terrenos que ocupa el ferrocarril. Y entonces se dice que molesta, que es una barrera insoportable, que hay un paisaje horroroso, que genera ruido, etc. Cuando genera menos ruido, un ferrocarril como el de Madrid, donde pasan más de 100 trenes al día, genera menos ruido que cualquier calle mediana de la ciudad. Por otro lado, hay otro discurso victimista del ferrocarril. Yo ya estaba aquí desde hace 150 años, y entonces, ¿a mí qué culpa me echa? Pues bien, el ferrocarril no se ha preocupado nunca por la ciudad. En muchos lugares de Francia tampoco, pero bueno, se iba resolviendo poco a poco. En el caso español, hemos pasado a un discurso de el ferrocarril, yo no tengo la culpa, esto es un problema local que lo paguen los locales. Y yo soy Estado. Y por tanto tenemos dos tipos de problemas y de ambiciones que todavía en términos conceptuales se dan en España. Para que haya una buena relación ferrocarril-ciudad, desde la ciudad se dice que hay que resolver los cruces, todos los cruces transversales con el ferrocarril, hay que resolver los bordes, los cerramientos, el paisaje urbano. Y hay que tener calles longitudinales para la salaría para poder facilitar los dos anteriores. Pero desde el ferrocarril lo que dicen es que la estación ha de ser más accesible.